Buenos días, Yul Jabour, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Agradecemos hoy la presencia de los distintos medios de comunicación que se encuentran en esta rueda de prensa. Nos acompañan miembros del Buró Político y del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, electos en nuestro 16º Congreso realizado del 3 al 5 de noviembre del 2022. Hemos llevado todos los aspectos jurídicos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros tenemos que señalar en primer momento que todo este proceso jurídico que se ha llevado en contra del Partido Comunista, que tiene un carácter arbitrario, que ha producido una decisión inconstitucional e ilegal, y ya vamos a explicar por qué. Todas estas amenazas que se dieron desde funcionarios del alto gobierno, que fueron públicos y notorios a través de distintos medios de comunicación, se materializó el día 10 de julio con una acción de amparo, un recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por 7 ciudadanos y ciudadanas que no son militantes del Partido Comunista de Venezuela y que solicitaron que se interviniera, que se nombrara una junta ad hoc para intervenir en los procesos internos del Partido Comunista de Venezuela, y ese recurso lo intentan el 10 de julio. El Partido Comunista de Venezuela, al enterarse de los a través de los distintos medios de comunicación y de las redes sociales, hicimos presencia en diversos días para tratar de conocer del recurso intentado por los recurrentes, y no fue posible conocerlo hasta el día 18 de julio, o sea, 8 días después de que se intentó el recurso. Durante ese mes, desde el 10 de julio hasta el 11 de agosto, que es cuando se da la sentencia, un mes aproximadamente, el equipo jurídico del Partido Comunista de Venezuela intentó 16 actuaciones ante el TCJ. Fueron 16 actuaciones, entre escritos, entre diligencias, entre recursos de amparo que nosotros promovimos para lograr la defensa del Partido Comunista de Venezuela. No fue sino hasta el 17 de agosto que se nombra, de julio, que se nombra a un ponente que fue en primer momento el magistrado Luis Damiani Bustillo, y que posteriormente, el día 23 de julio, se reasigna la ponencia a la magistrada Adriana Michelle Velázquez Grillet, que fue quien ejerció la ponencia. Nosotros, al no conocer el escrito de amparo, interpusimos un escrito de acuerdo a las declaraciones que ellos venían dando, señalando los elementos y alertando al Tribunal Supremo de Justicia sobre las causales de inadmisibilidad y la falta de cualidad jurídica de los recurrentes, porque al no ser militantes del Partido Comunista de Venezuela, carecían de legitimación activa, no tenían la cualidad jurídica para interponer en nombre de los militantes del Partido Comunista de Venezuela, que era lo que ellos alegaban, y nosotros lo conocimos en ese primer momento a través de los distintos medios de comunicación. No tenían esa cualidad jurídica para interponer ese recurso, y nosotros le alertamos al Tribunal Supremo de Justicia y a la Sala Constitucional que si ellos admitían ese recurso que estaba inmerso en una de las causales de inadmisibilidad de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 6, ordinal 4, podían incurrir en error grave e inexcusable de derecho, porque se estaban violando normas de orden público constitucional. Eso está expreso allí, señalando el tiempo que da la ley para recurrir en caso de que se considere que hay una violación o una amenaza sobre el derecho.
Entonces, a partir de noviembre, del 3 al 5 de noviembre, hasta el momento en que se introduce el recurso, habían transcurrido 8 meses y 7 días para interponer el recurso. Y eso no se hizo en caso de que quien recurriera fuesen militantes del Partido Comunista de Venezuela, pero tampoco lo son, no tienen cualidad para interponerlo, pero en el caso de que fueran, tampoco tenían entonces el lapso establecido. Nosotros el día 19 interpusimos un amparo para esclarecer estos elementos y el día 25 de julio, al conocer el escrito que había introducido esta gente, nosotros hicimos un escrito de defensa. El día 11 de agosto se emana una decisión, la decisión 1160 del Tribunal Supremo de Justicia, ya en altas horas de la noche, que no fue publicada sino hasta el día 14 de agosto en horas de la noche. Recordemos que el día 15 entró en receso judicial el Tribunal Supremo de Justicia y, por supuesto, los tribunales del país, de la República, hasta el 15 de septiembre, pero no fue entonces hasta el 14 en horas de la noche que se publica la sentencia. Entonces, es una sentencia que se publica procedente, como lo señala la sentencia, se admite la sentencia en limini litis. Esto significa que se admite en mero derecho, tomando en cuenta el derecho, sin tomar en cuenta los hechos. La sala no tomó en cuenta los hechos ni los alegatos que presentamos el equipo jurídico del Partido Comunista de Venezuela. Entonces, aquí se planteó, en esa sentencia, se nombra una junta ad hoc integrada por ciudadanos y ciudadanas no militantes del Partido Comunista de Venezuela para reorganizar los procesos internos, señala la sentencia, abro comillas, para reorganizar los procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados. Le otorga esa facultad a unos ciudadanos y ciudadanas que, sin militar en el Partido Comunista de Venezuela, les permita reorganizar procesos democráticos internos. Entonces, yo quiero señalar aquí que estos 7 ciudadanos que nosotros hemos dicho que no militan en el Partido Comunista de Venezuela, y ustedes lo pueden contactar a través de sus distintas publicaciones en sus cuentas personales en redes sociales, donde se identifica su trayectoria y cuál es su activismo político. Ahí se designa al señor Henry Parra como presidente de esa junta ad hoc. El señor Henry Parra fue militante del Partido Comunista de Venezuela hasta el año 2021. En el año 2017, cabe destacar que Henry Parra, hasta el año 2007, fue legislador y fue miembro del Comité Central del partido. En el año 2017, al no cumplir compromisos estatutarios como legislador del partido en el estado Táchira, se va separando de la militancia e integra el gabinete de gobierno del gobernador José Gregorio Bielma Mora, donde el Partido Comunista tenía serias observaciones hacia esa gestión de gobierno, y él toma parte, forma parte del bloque que integra el gobierno de Bielma Mora en la defensa de esa gestión de gobierno alejada a lo que es la política del partido. Pero más grave aún, en el año 2021, cuando se decide una fórmula electoral del Partido Comunista de Venezuela junto a otras organizaciones políticas, este señor Henry Parra, en un video que fue transmitido por medios de comunicación, es un hecho público y notorio, señala que él no cumplirá con la línea política del Partido Comunista de Venezuela y, por lo tanto, apoyará al candidato del PCV y otras organizaciones políticas
distintas a la propuesta que se había construido desde el Partido Comunista, que es parte de la línea política, y otras organizaciones que acompañaron al Partido Comunista de Venezuela. Y que él no cumpliera con esa línea política, y bueno, y si me quieren sancionar, que me sancionen, pero ya yo no tengo que ver con el Partido Comunista de Venezuela. Es una declaración pública y notoria. El señor Sixto Rodríguez, disculpen, yo les quiero presentar estos nombres para que la prensa y el país tenga conocimiento exacto de quiénes son esta gente. Fue militante del Partido Comunista hasta hace 10 años, 12 años aproximadamente, fue legislador, no cumplió con sus obligaciones estatutarias que establecen que la gestión de cualquier dirigente del Partido Comunista de Venezuela frente a cualquier cargo de elección popular tiene unas obligaciones estatutarias que se deben cumplir. ¿Cuáles son esas obligaciones estatutarias? Por ejemplo, que el equipo que trabaje y que conforma parte de esa gestión tiene que ser designado por el partido. No puede ser una decisión a título personal, no puede ser intuito personal. Y que, por supuesto, que todas las asignaciones y los salarios que se perciban de ese cargo le pertenecen al partido, y el partido da una asignación al funcionario. Bueno, este señor señaló que él no tenía confianza en el Partido Comunista de Venezuela y designaba a su esposa como su asistente porque en su esposa sí tenía confianza. Por supuesto que eso fue objeto de una sanción interna porque violó los estatutos, pues, además de no cumplir con sus responsabilidades de cotizaciones y de entregarle los recursos al partido. Griseldi Herrera, bueno, este es un caso patético, patético de verdad, porque esta señora, que aparece en sus redes sociales como militante en un primer momento del Partido Podemos y luego del Partido Socialista Unido de Venezuela, es funcionaria del Consejo Nacional Electoral en el estado Monagas y funge como consultora jurídica de la gobernación de ese estado. Nunca ha militado en el Partido Comunista de Venezuela y seguramente por... cuando uno escucha las declaraciones de esta señora, jamás en su vida se ha leído un documento del Partido Comunista de Venezuela. Me imagino que no tiene ni idea de cuándo se habrá escrito el manifiesto comunista o cuál es la política del partido, porque jamás ni fue militante, ni fue amiga, ni tuvo ninguna cercanía con el Partido Comunista de Venezuela. El señor Robinson García, otro de los integrantes de esta junta ad hoc, militante del partido Somos Venezuela, según se ve en sus redes sociales, es actualmente concejal por el partido Somos Venezuela en el municipio Obispo del estado Barinas. El señor Carlos Figueroa, militante y candidato de la organización UPP 89, en las últimas elecciones regionales del año 2021 en Charallave, del estado Miranda. Bueno, recientemente acaba de sacar un comunicado la organización UPP 89 señalando que este señor no es militante de esa organización y que esa organización no tiene conocimiento de que este señor haya militado en algún momento en el Partido Comunista de Venezuela. Para que veamos quién es esta gente. El número 6, Johan Coraspe, militante del PSV, aparece en las redes como funcionario del Ministerio de Comunas y es un activista que trabaja con el coordinador político del PSV en un municipio, principalmente el municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas. Y por último, Zoilo Aróstegui, también militante de esa organización, repito, según aparecen en sus cuentas en redes sociales, y es parte de ese equipo político en el mismo municipio del estado Monagas. Entonces, esta es la gente que ha designado el TCJ para, entre comillas, reorganizar los procesos democráticos en el Partido Comunista de Venezuela, desconociendo una dirección electa en el 16º Congreso conformada por 41 miembros principales
y 21 miembros suplentes, que es el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. La decisión señala desacertadamente, esa decisión 1160, que según los recurrentes, desde el año 2016 no se convoca a los organismos de base de la organización y por lo tanto se entiende que las y los militantes no tenían la posibilidad de opinar. En este sentido, quiero señalar que acaba de ser entrevistado este señor, que fue nombrado presidente de la Junta TOC, Henry Parra, el día 17 de agosto, a través de un programa del canal del Estado venezolano, Venezolana de Televisión, lo quiero señalar aquí, donde él dice que efectivamente se realizó un congreso en noviembre del 2022. Él lo dice, distinto a lo que ellos alegaron en el recurso. Él dice, sí, se realizó un congreso, pero el congreso se realizó fuera de lapso. Absolutamente mentira. No se realizó fuera de lapso. Ahí están los estatutos del partido que por supuesto, prueban de que la convocatoria y la realización de nuestro décimo congreso se realizó tal y como lo establecen los estatutos. Decimosexto congreso. Entonces, quiero señalar que estos actos de instalación de nuestro Congreso, que fueron hechos públicos y notorios, cuyas delegadas y delegados participaron en los debates de todo el proceso congresual, debatiendo y aprobando la línea política, porque es allí donde se aprueba la línea política, un cuestionamiento que hace la sentencia de que los organismos y la militancia no tienen la posibilidad de construir la línea política, ahí se debate y se aprueba la actualización de la línea de la tesis programática, de la reforma de los estatutos, y ahí es donde se elige la dirección del Partido Comunista de Venezuela, representada en su Comité Central, y a su vez, ese Comité Central eligió un buró político que se desprende de su seno y también elige a un secretario general, él, y a un presidente de la organización, tal como lo establecen los estatutos del PCB. Todo ello, y eso hay que dejarlo bien claro, fue notificado y consignado ante el Consejo Nacional Electoral en el lapso correspondiente, tal como lo establece la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestación. O sea, ahí hay prueba. Nosotros, cada vez que realizamos un congreso, cada vez que se aprueban documentos internos del partido, y que después son públicos, por supuesto, se consignan y reposan en los archivos del ente rector de partidos políticos, que es el Consejo Nacional Electoral. La sala señala en el recurso interpuesto contra el PCB que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inadmisibilidad del artículo 6 de la ley Amparo y por lo tanto la admite, cuestión absolutamente falsa, incurriendo en error inexcusable de derecho al admitir un recurso en un lapso extemporáneo, tal y cual lo consagra el artículo 6, que son las causales de inadmisibilidad. Ya había transcurrido más de 6 meses, ya lo dijimos, 8 meses y 7 días, de ese congreso realizado 3, 4 y 5 de noviembre. Igualmente incurre en el mismo error al hacer referencia a una jurisprudencia señalando que protege los derechos colectivos, difusos o colectivos. Le entrega potestad a un grupo de supuestos militantes que no lo son para defender derechos difusos y colectivos de una organización a la cual ellos no pertenecen. O sea, te ponen a ti a defender unos derechos difusos colectivos de una organización de la cual tú no militas. Otro grave proceder es que la sala decide in limine litis, como ya lo dijimos, o sea, de mero derecho, sin conocer de los hechos, no fija audiencia oral en el acto de la sentencia que debió fijar, sentencia oral señalando, abro comillas, no es necesario conocer los hechos, no fija la audiencia oral, no es necesario conocer los hechos, y toda vez que lo alegado en la solicitud de amparo por estos señores y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento que se incoa la demanda es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva, lo resuelve de una vez, admite y resuelve de una vez, sin abrir un lapso de pruebas, el lapso probatorio que permita a las partes, porque ya nosotros éramos parte del proceso cuando nos hicimos parte al entregar el escrito
de defensa que no fueron analizados y no fueron señalados en la sentencia. Es obligación del ponente y de la sala señalar en la sentencia y explicar los alegatos de las partes. Y esto no se hizo. Ah, bueno, se consideraron los alegatos. No se dice cuáles fueron los alegatos que nosotros presentamos. No se hace un análisis de los alegatos que nosotros presentamos cuando nosotros advertimos sobre la posibilidad de un fraude electoral o error, un fraude judicial o error inexcusable de derecho, además de que se coarta el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 constitucional, referente a las garantías del debido proceso, entendiendo que al hacerse parte el Partido Comunista de Venezuela era necesario y fundamental que se abriera un debate probatorio para permitir conocer la verdad de los hechos señalados. Eso era fundamental. La decisión 1160 o 1160 al señalar, abro comillas, en efecto, la denominada alternabilidad o intermitencia en el ejercicio del derecho de asociación es una garantía sobre el carácter democrático de las organizaciones políticas y constituye un antídoto a los procesos fascistas de apego, veneración y obediencia a quien toma la posición de líder indiscutible y necesario en una organización. Eso lo señala la sentencia. Entonces, la señora sentencia eso, desconociendo normas de orden constitucional que fueron aprobadas mediante referéndum el 15 de febrero del 2009, que fue lo que constituyó la primera enmienda constitucional de la Constitución Bolivariana del 99, que por cierto fue una propuesta que planteó el presidente Chávez en su momento al pueblo venezolano, con el fin de permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua y indefinida. Entonces, claro, ellos señalan que se estamos incurriendo en una práctica fascista porque hay varios miembros del Comité Central que fueron reelectos en varios periodos. El secretario general del Comité Central, por decisión autónoma, independiente, apegada a la ley y a la Constitución, es reelecto en varios periodos. Entonces, eso para acá es una práctica fascista. Pero para todos los gobernadores, diputados, para el mismo cargo de presidente de la República, eso sí es válido y es constitucional. Eso no es fascista ni está apegado a esas prácticas. Fíjense ustedes las contradicciones de carácter constitucional y de carácter legal, y por eso decimos que esta sentencia es inconstitucional, que esta sentencia es ilegal y por lo tanto es inejecutable, porque es contradictoria, es incongruente con el ordenamiento jurídico legal venezolano y que se encuentra ahí a todas luces establecido. Esta sentencia no señala cuáles son los motivos justificados y la sala está obligada a informar sobre esos motivos justificados que conllevan a que el magistrado Luis Damiani Bustillo no firme la sentencia. Eso no es un problema particular ni es una opinión particular. Eso es una sentencia que debe dejar en claro los argumentos jurídicos y constitucionales y las posiciones de quienes allí actúan. Por todos estos elementos señalados, esta sentencia viola normas de orden constitucional y legal que viola los derechos políticos de las y los militantes del Partido Comunista de Venezuela, y en este sentido queremos señalar que la militancia del Partido Comunista de Venezuela, la Juventud Comunista de Venezuela y el Comité Central de nuestro partido, electo en ese 16 Congreso, ejercerán todas las acciones políticas y jurídicas en el ámbito nacional y en el ámbito internacional para demostrar la falsedad de estos argumentos que han servido en el despojo de la personalidad jurídica y en todo lo que significa la violación de los derechos políticos de una organización como el Partido Comunista de Venezuela. Gracias por su asistencia. Me disculpan si... No, está bien para que estés bien enterado. Si me extendí un poco, sí. Pero la idea es dejar en claro las contradicciones, las incongruencias que están allí claramente identificadas en una sentencia de este tipo y que tiene repercusiones no solamente para el Partido Comunista de Venezuela, que tiene repercusiones en la vida jurídica y en la vida política del país.
Ahí ya nosotros, en el último día, cuando nosotros fuimos al tribunal para conocer la publicación íntegra de la sentencia, porque lo que se dio primero fue un extracto, a nosotros no nos dieron esa publicación, nosotros introdujimos allí un escrito señalando que frente a lo que señala ese extracto, nosotros de manera, nosotros podíamos ejercer recursos establecidos en la ley, como el de la revisión de la sentencia, la aclaratoria de la sentencia o la revocatoria de la sentencia, que de manera eventual podía ejercer el Partido Comunista de Venezuela en su defensa para que se pueda revertir esa decisión. Esos son recursos establecidos en la ley, en el ámbito nacional. También quiero señalar aquí, quiero dejar en claro que quienes administran justicia, según la ley, tienen responsabilidades en la administración de justicia. Eso también lo estamos evaluando. O sea, todo eso son acciones, eso no son decisiones que se puedan tomar alejados de lo que es el ordenamiento jurídico venezolano. Entonces, esas acciones, disculpe, esas acciones están pendientes, se están trabajando y se están evaluando. La Dirección Nacional evaluará en qué momento y cómo proceder ante cada una de esas acciones, pero también se están evaluando Pero, acciones en el ámbito internacional. claro, pero va. Con esta sentencia y con esta decisión y con este proceso de agresión contra el Partido Comunista de Venezuela, se ha demostrado una vez más el autoritarismo del gobierno. Es un elemento que se ha demostrado. Se ha demostrado la ausencia de la separación de poderes en el país. Ese es otro elemento que se ha demostrado. Se ha demostrado que hoy, frente a las instituciones del Estado burgués, las organizaciones políticas, las organizaciones populares, las organizaciones sociales, somos vulnerables. Somos vulnerables a esas agresiones que se han dado contra distintos partidos comunistas y en este caso contra el Partido Comunista de Venezuela. Y en este sentido, el Partido Comunista de Venezuela, por supuesto, pasa a ser una organización más víctima de ese autoritarismo y de esa agresión. ¿Y qué decisión ha tomado? Porque entiendo que tu pregunta va más allá de lo jurídico, que va al ámbito Claro. político, que también es lógico y que también vamos a explicar. El Partido Comunista de Venezuela, en su último pleno, celebrado el quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, celebrado el día 13, 12 y 13 de agosto, hace menos de 15 días, ha resuelto convocar a la 16 Conferencia Nacional, que es una conferencia que agrupa a los militantes y las militantes, una representación de los militantes y las militantes de todo el país, para discutir, que se realizará en el mes de octubre, para evaluar el nuevo contexto y la nueva situación jurídica en la que se encuentran hoy los militantes y las militantes del partido y cómo vamos a actuar en esa situación. Ese pleno reafirmó seguir impulsando con mucha fuerza la política de unidad obrero, sindical y de masas, junto a los trabajadores y trabajadoras y al pueblo venezolano en general, y reafirmó con mucha fuerza seguir trabajando en el reagrupamiento de las fuerzas políticas y sociales de carácter popular para presentarle una propuesta al país. O sea, lejos de que esta sentencia desintegre al partido, lo que ha hecho es cohesionar aún más a un partido que ya viene cohesionado de manera orgánica en torno a su política. Esta sentencia ha elevado la moral de la militancia comunista.